nueva película en el plan, en la promoción. La película se llama Mañana, Antes y Después. ¿Ya la estrenaron en el Fixi o no? Sí, ya la estrenamos, pero ya el público podrá verla desde el 13 de abril, ya. Van a poder verla en salas de cine. ¿Cuándo empezaron a hacer esta película? ¿Dónde y cómo fue la historia? Es una, es un proyecto bastante particular, porque me llegó este guión antes de la pandemia y me pareció absolutamente loco y absurdo, porque era un guión acerca de una pandemia, que en ese momento me parecía la cosa más absurda, y una mujer embarazada en un mundo que había quedado sola en el mundo después de una pandemia. Y dije como, de repente llega esta pandemia y yo estoy embarazada y me vuelve a llegar el guión. Y yo dije, wow. O sea, le llegó dos veces el guión. Sí, me lo volvieron a mandar porque, claro, por la pandemia no la habían podido rodar, y cuando ya dijeron, bueno, ya la pandemia estaban empezando como reactivarse las cosas, entonces me lo volvieron a mandar y yo dije, nunca había pensado en una pandemia hasta que vi ese guión y me pareció absurdo, y de repente sí pasa. Y dije como, wow, lo volví a leer y siento que lo leí con otros ojos y dije como, esta es una película con un solo personaje, soy yo, con un perro y un peluche, realmente no hay nada más. Entonces era pues como un, el mayor reto que puede tener un actor, creo, es como cargarse una película en sus hombros 100%, y sobre todo estando tan embarazada como yo estaba. ¿Cuántos meses tenía? Yo terminé 7 cuando empezamos la película y terminé de 8 meses, y en la película, spoiler, hay un parto y realmente mi partera estaba al lado porque era muy probable que en que ese pasara. Momento pasara, que llegara a Isla. No pasó, pero era una posibilidad. Óigame, el parto, usted lo mencionaba en Instagram, y una de las cosas que más me conmueve también de seguirla en redes sociales es la cercanía con la que aborda sus redes sociales frente a su vida personal, que no deja de ser comprometedor y complejo en muchos sentidos, emocionales, personales, de pareja, me imagino yo, y ahora de mamá. Y mencionaba usted la dificultad del parto y cómo las cosas no salieron como usted esperaba. ¿Cómo esperaba usted que salieran las cosas en términos del parto? ¿Usted quería que el parto pasara en su casa? Sí. Bueno, hablando del parto y de la maternidad, efectivamente, digamos que por mi forma de ser y por también como por mi camino, mi sueño, mi idea, ¿no? Era tener un parto en casa, porque vivimos en una isla aquí frente a Cartagena. Y realmente me parecía que era el lugar donde iba a estar más cómoda, y pues hice, organicé todo y lo hice como para que eso fuera así, para que mi partera estuviera allá, estuviera una médica. ¿Hubo al alguna final, motivación puntual? Usted dice, es mi forma de ser, es un poco quién soy yo, esta intención, pero ¿hubo algún motivo puntual por el que usted decidiera? Digamos eso, que no uno puntual, pero sí una creencia más general en que el sistema de salud, para las mujeres en particular en el momento del parto, no es tan amigable, ¿sabes? No es amigable, no es respetuoso, y pues en todo este discurso que tenemos, digamos, del parto respetuoso, sentía que además estábamos en medio de la pandemia, saliendo de la pandemia, las condiciones en los hospitales eran aún más inhumanas de lo que suelen ser. Claro. Y yo no estaba dispuesta, una razón particular era, yo no estaba dispuesta a tener un parto sin la presencia de mi esposo, Juan Pedro. Y el hospital nos estaba obligando a eso, ¿no? Es como si hay una cesárea, no puede entrar nadie. Y salen y te muestran al niño y era como, no va a pasar, ¿sabes? No era una opción para mí. Entonces dije, lo tengo en casa, sin problema, vivimos en una isla, pero tenemos una lancha, pero tenemos todo el plan, pero tal, y yo súper controladora y súper tal. Y al final, pues también la gran lección de la llegada de Isla es que, pues, sí, y sabía que podía pasar, pero no deja de ser frustrante que las cosas no salgan como uno espera. Y estuve 56 horas de trabajo de parto en la isla, en medio de una tormenta, con la lancha afuera, y ya después de 3 días sin comer, sin dormir, en este trance en el que uno entra ya, dije en un momento como, vamos para el hospital. Y llegué al hospital y quisieron hacerme una cesárea y dije, denme unas horas a ver si podemos hacer un parto natural. Yo estaba absolutamente agotada y después de 2 horas dije como, ya, rajen. Y fue una cesárea. 56 horas, uff. Sí. Esos hijos de 56 horas terminan siendo muy especiales. Un parto. ¿No?
Está espectacular, Isla, además. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Dos año años? Año y medio. Año y medio. Sí. Ok. ¿Qué ha aprendido? ¿Qué he aprendido yo? Sí. Uf, no, todo. He aprendido la vida. He aprendido a gestar un ser humano desde cero, que es creo que lo más maravilloso que he podido hacer en mi vida. Creo que es el momento de mi vida en el que más útil me he sentido para la humanidad, realmente. Es como un momento muy especial, pero también muy retador. He aprendido a valorar a las madres, a mi madre, a las mujeres, a respetar, digamos, las maternidades que hay, que existen, que son distintas. Y nada, he aprendido el valor de la vida y de cuidarla, ¿no? O sea, es demasiado alucinante ver a mi hija cómo aprendió a respirar, abrir los ojos, abrir sus manos, a caminar, a hablar, a ver colores. O sea, es como muy alucinante. A mí me asombra la conexión que tienen las mujeres entre madres e hijas, particularmente porque mi esposa tiene una conexión muy poderosa con mi hija, y en la medida en que va avanzando el tiempo se fortalece muchísimo esa conexión, y a veces siento que nuestro papel de padres es un poco pasivo frente a esa conexión tan grande que hay por cuestiones de género. ¿Sí es por eso o...? Yo creo que sí hay... Es un poco odioso con la naturaleza, porque al final, pues, yo no hubiera podido hacer a mi hija sola, ¿sabes? O sea, es como yo siempre digo, pues, el socio aquí, el 50% es él. Y si ves a Isla, además, es bastante parecida a su papá. Más del 50%, diría yo. Pero sí es verdad que en esta etapa, ¿no? En esta etapa tan inicial, pues literal, la teta, la conexión, o sea, como que hay una cosa muy, muy primal, ¿no? En eso, o sea, es como que realmente somos mamíferos, ¿no? Y ahí hay un mamífero que está muy relacionado con la mamá. Entonces, pero no deja de ser importante, y sobre todo creo que es como la primera etapa de cuidado, pero luego, por ejemplo, ahora que Isla ya empieza a caminar y que empieza como a ver más hacia afuera, que su papá, la verdad es que también por mi trabajo y por, está mucho más presente, digamos, en su vida y en su actividad que yo. En esa actividad y en tremendo. Esa de Juan Pedro, sí. Entonces creo que se complementan, pero sí son etapas en las que al principio es muy la mamá. Hablábamos ayer un poco sobre la temporada en la pandemia y la vida en la isla. Cuénteme un poquito cómo fue eso. Bueno, la pandemia, la verdad es que siento que sí fuimos muy afortunados, porque estaba en la isla y en otras condiciones creo que hubiera sido mucho más compleja, que creo que es como a la mayoría, a mi familia le tocó, ¿no? En un apartamento en Bogotá, con frío, sin poder salir, en un espacio que no estaba pensado para vivir 24/7 todos los días, todos los meses, todos, o sea, tuvimos esa fortuna. Sin embargo, pues como con la incertidumbre que se vivía, con el miedo a lo desconocido, a que nunca habíamos vivido algo así, a no saber si íbamos a sobrevivir, nos íbamos a morir, nos íbamos a infectar, cómo era esto, qué iba a pasar, si había solución. ¿Les si dio? Iba a volver a ver. Sí, a mí me ha dado dos veces COVID. La verdad es que durante toda esa parte inicial de la pandemia no, pero en ese diciembre que todo el planeta tuvo COVID al tiempo, nos dio, o sea, pasamos año nuevo confinados en nuestra casa, pero y luego 6 meses después me volvió a dar, y ya, espero que ahí llegue el tema. ¿Se vacunó? ¿Por qué no? Porque estaba embarazada. Okay. Porque estaba embarazada y porque, a ver, digamos que hay dos líneas en mi cabeza, yo soy bastante racional por un lado y bastante hippie por el otro, entonces ahí estoy todo el día en esa negociación. En conflicto. Sí, pero en mi parte igual racional era pues como muy matemática, o sea, era como, esta vacuna es segura para mujeres embarazadas, y era como, la vacuna se la inventaron hace 2 meses, no hay posibilidad alguna de que exista un estudio en una mujer embarazada, porque no han pasado ni siquiera 9 meses para saber que haya una mujer que se haya vacunado y no haya ningún efecto secundario en el bebé, ¿sabes? Entonces dije como, a ver, tomar el riesgo de tenerlo es un gran riesgo, tomar el riesgo de que me dé la vacuna y algún efecto tenga la vacuna, pues elijo el riesgo. Y en este momento, como yo estaba en una isla, muy aislada en realidad, el único contacto que tenía yo era como Juan Pedro y 2 personas que se habían quedado con nosotros, no teníamos como la ida al supermercado, todo este contacto que tenía la gente, dije como,
yo mejor me quedo quieta, estoy aquí en mi isla, estoy bien, estoy sana, estoy comiendo bien, estoy tomando mis vitaminas, me siento bien. Prefiero no arriesgarme a no rascarme donde no me pica. ¿Y entonces? ¿Y después? Y después... ¿No se quiso vacunar? Ya, claro, ya después nació Isla, yo estoy lactando todavía, entonces como que dije, pues mira, no, luego me volvió a dar y dije, bueno, ya he tenido COVID dos veces, los anticuerpos creo que ya los tengo porque ya fue hace bastante tiempo y se los he pasado a Isla, entonces pues ahí me quedé. ¿Y Juan Pedro se vacunó? Sí. Ah, bueno. Sí. Ahí estamos, eso somos, nosotros dos, eso somos. Somos bastante distintos en muchas cosas y por eso nos complementamos. Y claramente esa fue su decisión. Y dije como, por favor, o sea, todo lo que a uno le parezca coherente con uno y tal, le dije, pues ve y vacúnate y pues, perfecto. ¿No tiene la impresión usted de que en serio como que todo se detuvo de alguna manera? Fue como, yo a veces me cuesta entender un poco todo lo que hemos vivido en 3 años, ¿sabes? Sí, sí. Yo creo que igual no hemos podido terminar de procesarlo. ¿Cierto que sabes? No. Que fue tan traumático. Sí, eso, o sea, iba a preguntar. Pero además es un trauma que ayer me decía Tim Miller, me decía como, estamos hablando de experiencias sobrenaturales, y él decía como, no, el otro día me pusieron una anestesia, y pues esa anestesia que 5-4 de... Y tú, chao, te mueres. Él decía como, yo me morí, y de repente me volví a... Y fue como, no, es que me acaban de... O sea, dijo, fue un tiempo muerto en mi vida, ¿no? Y yo dije, sí, y estábamos hablando de la pandemia, y dije, lo que pasa es que la pandemia no fue un tiempo muerto porque no fue como que se apagó y se volvió a prender, sino que fue como un fade out, fade in, muy extraño. O sea, fue un proceso traumático, pero no abrupto, ¿sabes? Como de que unos meses no entendíamos, de alguna manera ya cuando nos empezamos a acostumbrar a esa nueva realidad y a esta dinámica, como que ya se empezó a abrir todo. O sea, ha sido un proceso traumático colectivo que creo que todavía no hemos podido procesar, porque además vuelve la vida con una intensidad mayor, ¿no? Siento que hubo una desesperación por salir, ¿no? Por crear, hay muchos proyectos, muchas películas, muchas... Entonces como que otra vez nos volvimos a abrumar con tantas cosas, pero ahí hay algo que procesar. Sí, y nos va a tomar un poco de tiempo, mucho. Siento yo, y mucha gente... Y ver los efectos secundarios. Sí, mucha gente dice, digamos, y bien por ellos, ¿no? Bendecidos ellos que pueden decir que ya todo se acabó. Y yo... A veces siento de manera muy pesimista, puede ser, que apenas está empezando. Total. ¿No? Ahora, respecto a lo traumático, yo no sé si todos hayamos vivido un trauma colectivo, porque de hecho hace unos días veía a una psicóloga o una psiquiatra en TikTok que decía, hey, suave con la utilización del término trauma, no todo en la vida es un trauma. Pasamos por cosas difíciles, pero un trauma tiene varias cosas, es decir, clínicamente y médicamente, sí, hablando, no todo es traumático, pero sí hubo cosas muy difíciles, ¿no? Mm. ¿Qué fue lo más difícil para usted? Yo creo que, no eso, como la incertidumbre, ¿no? Nosotros estábamos en una isla en condiciones absolutamente, pues, o sea, maravillosas, porque podíamos respirar aire libre, nadábamos en el mar todos los días, ¿no? Teníamos mercado, llegaban lanchas del mercado y traían cosas, o sea, como que, ¿sabes? Realmente, pues, sobrevivimos muy bien y me siento muy afortunada por eso, pero estábamos a la vez muy vulnerables, ¿no? Como muy expuestos en una isla que finalmente, de la que no somos nativos, hoy en día, pues, mi hija ya es una tierra bombera, o sea, hacemos parte de una comunidad, pero pues, no es nuestro hogar, ¿sabes? No estaban mis padres o las padres de Juan Pedro, o no teníamos un círculo de amigos, o no, o sea, estábamos muy expuestos, y de repente empezamos a sentir, bueno, si esto se complica, estamos en una isla, para movernos necesitamos nadar o tener una lancha o tener un medio de salida. Si la situación se complica dentro de la isla, pues no, todos en algún momento pensamos como que la gente va a salir con palos a buscar comida como sea, buscar formas de sobrevivir. Entonces sí fue como muy, muy fuerte en ese aspecto, ¿no? O sea, como esa incertidumbre, además, pues realmente porque en la isla tenemos un negocio, Phoenix Beach es un hotel, y pues obviamente cerramos, y era un negocio que tenía en ese momento 100 empleados, a los que seguimos pagándoles un sueldo, y entonces era una cosa como, pero pues, o sea, además, ¿esto cuánto va a durar? Porque es que nos vamos a quebrar y tampoco queremos que la gente pase hambre, ¿no? O sea, era como, uff, o sea, demasiadas cosas que pasaban, pero
pero bueno, ahí vamos procesando. Yo sí creo que de pronto utilizamos el término trauma muy folclóricamente, pero creo que la vida sí va marcando ciertos momentos. Creo que la pandemia sin duda ha sido un tema, ¿sabes?, en la vida, y que en nuestra historia, cuando veamos atrás de este siglo, ¿no?, como en todos los siglos ha habido una gran enfermedad, una pandemia, una plaga, una peste. Y siempre pasa como a comienzos o a mitad. En el 20, ¿no? Además era como los años 20 son los años de las pandemias. Pero creo que vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, ¿ustedes pueden creer que estuvimos un año y medio, no sé qué, nosotros estuvimos 6 meses cerrados, sin gente, y no podíamos salir de la casa, y nos forrábamos de plástico y nos poníamos tapabocas hasta parata? O sea, creo que sí hay algo ahí, y hay unos efectos importantes, no sé si ya llamar traumáticos, pero que marcan un antes y un después en nuestra historia. ¿Cuánto dura la peli? La peli, 118 minutos. ¿Cómo hace para filmar una película una sola persona y un perro? Es el gran reto de esta película, y es parte de lo que tú dices, digamos que la pandemia nos hace como... Bueno, una no, eran dos, porque estaba Isla y además que usted estaba... ¿Cómo hicimos? Dios, con el apoyo de Juan Pedro, digamos que ahí, cuando hablabas de la maternidad, decías como, ¿y hay que, cómo pegamos los padres? Y es una cosa ahí como con la mamá, sí. Y lo pienso ahora y digo, ¿sabes también cuál es el papel de los padres? Es el soporte y el acoger a la mamá, ¿sabes? Porque sí es verdad que la relación con el bebé en ese momento es como tan primal y tan fuerte con la mamá necesita contención. O sea, el nivel de agotamiento que yo tenía ya con 7 meses de embarazo haciendo una película, rodando igual 12 horas al día, fuera de Bogotá, unos traslados muy largos, la película se portó increíble, nunca me he sentido tan consentida y tan cuidada por un equipo, pero tenía 7 meses de embarazo y estaba rodando una película en la que yo estaba en todas las escenas y con una carga emocional muy fuerte, y si no hubiera sido por ese papel del padre cuidando a su mujer y a su hija, creo que no lo hubiera logrado. Entonces ese apoyo fue fundamental. Pero lo que dices de la pandemia es que la película, cuando plantea una pandemia, precisamente plantea que no es algo como yo lo veía tan absurdo antes de, sino que es latente y es producto de la relación un poco equivocada que estamos teniendo con el planeta y con el mundo. No es una película que tenga una intención ambientalista no o tal. No tiene mensaje como tal directo. Sí, no es como, pero sí creo que hay ahí algo que al final de la película decimos como, hey, hay que replantearnos nuestra relación con el mundo para que esto no siga pasando, porque efectivamente está comprobado, o sea, la pandemia es resultado de una relación equivocada del hombre con los animales, con la medicina, con la salud, ¿no?, con el planeta, entonces con el equilibrio al final. Entonces claro. Sí creo que estamos ahí como, no estamos tan del otro lado, sino ojalá estuviéramos más conscientes de que está a la vuelta de la esquina. Sí, siempre, uh-huh. Siempre estamos ahí como mirando cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a crecer con el planeta, si vamos a lograr estar aquí. De hecho, me causa curiosidad también que brinque usted hacia esta película y esta narrativa también postapocalíptica viniendo de Terminator Dark Fate y de la historia que trae la saga de Terminator, porque está muy vinculada de todas maneras a la deshumanización. Si bien no se habla tanto de ese tema natural, sí se habla de la extinción de la humanidad. Y creo que fue Terminator Dark Fate la que despierta un poco su conciencia ambiental cuando empieza usted a ver los centenares de botellas pequeñas de plástico que están circulando en el set, ¿no? De las 600 personas que ocupan ese set, ese big budget film, y de repente usted dice, ¿a dónde van todas las botellas, ¿no? Cuénteme un poco eso de su inicio, de su conciencia ambiental, para que hablemos un poco de eso. Creo que hay cosas que te disparan, ¿no? Siempre hay puntos de inflexión en la vida para todo. Digamos que ese fue un punto, no siendo algo nuevo, o sea, siento que de alguna manera yo empiezo a ver para atrás y digo como, mis papás me llevaban a la plaza de mercado de Bogotá, ¿me entiendes? O sea, claro, igual iban al supermercado a hacer nada, pero
eso empieza a crear una relación desde muy chiquita distinto con la naturaleza. O sea, yo iba al mercado y veía básicamente a los campesinos bajando sus bultos de papa y había una relación distinta con las cosas. O sea, en mi casa siempre pues el tema como de no desperdiciar la comida, de ser consciente del agua, de ta, 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 siempre ha estado sin que mis papás sean WWF, ¿me entiendes? Era como una cosa muy natural, digamos, que venía en ellos. Y pues como que le decían a uno, cómase como todo. Como que le decían, sí, no, sí, no, ya no por los niños del África, ¿sí, sí entiendes? No, sí, era no. Como una cosa como de, no hay que botar la basura, punto. Entonces creo que esa conciencia igual viene desde mi familia desde antes y ya yo vengo como encaminada en eso, ¿no? Es un poco mi espíritu hippie desde hace tiempo, lo tengo, pero sí, digamos que fue impresionante en Terminator por la escala, ¿no?, del proyecto. Cuando hay un crew de 600 personas, pues todo tiene una escala que no es a la que uno está acostumbrado, y efectivamente yo veía además estas botellas de plástico que eran las chiquitas, que yo decía, pero es que estos son dos sorbos y estamos en el sur de España y el calor es ridículo, entonces estamos como cada persona usando 12 botellas diarias o más, y yo estaba con mi termito buscando dónde había algo para como que llenarlo y no encontraba como el sistema, y veía que las botellas no estaban siendo recicladas, porque pues tampoco es ideal, pero por lo menos no se estaban reciclando, todo iba a la basura, todo estaba mezclado, era demasiada gente. Y entiendo que manejar un crew de 600 personas no es fácil a nivel de producción, pero decía yo, hay algo ahí equivocado. Y entonces yo ya me conocían, y entonces yo empezaba a preguntarle como a los productores, a los del catering, como, ¿cuántas botellas estamos usando? Ellos ya me conocían y no me respondían. Y al final del rodaje, uno de los del catering me dice como, ok, te voy a contar. Usamos aproximadamente 1.200 botellas de agua plásticas al día. Yo casi todas las semanas fueron de 6 días a la semana, pero calculo, por hacer algo más conservadora, que fueran 5 días durante 6 meses, fueron más de 144.000 botellas. ¿Y por qué no las reciclaron? Es que por eso dentro de la academia aquí he intentado generar dentro de la industria audiovisual conversaciones al respecto. Traje a WWF, traje a los grandes productores, he estado, digamos, por varios lados intentando sentar esa conversación en la industria, porque siempre el tema de la sostenibilidad parece como un tema secundario. Es como, no, mira, primero tal, y lo último es como, ay, los hippies de las botellitas, ¿sí? ¿Sabes? Como, cuando realmente creo que es como una prioridad que deberíamos invertir, pero porque las producciones son tan caóticas, bueno, o sea, es difícil hacer esto, ¿sabes? Somos dos y hay 8 personas aquí detrás de las cámaras, ¿me entiendes? Claro. Es una cosa difícil, pesada. Sí, tendríamos que tener a alguien dedicado puntualmente por favor, a eso. Que no haya, exacto, ¿sabes? Entonces, y eso es presupuesto y es tiempo, plata. Y no hay la conciencia, ¿sabes? Porque al final creo que ya hay muchos estudios que hablan de que la sostenibilidad es ser eficiente y por ende ahorrar dinero, no solo cosas para el planeta, sino dinero. Pero todavía esa es, como te digo, esa prioridad no está así. Entonces, nada, cuando dije como, a ver, mis últimos 6 meses de mi vida le costaron al planeta 144.000 botellas que se fueron a un relleno sanitario, no sé si tiene sentido esto, ¿sabes? O sea, como de, no me siento orgullosa de eso, ¿sabes? Creo que si de alguna manera, y dije como, si yo llego a tener cierta influencia y cierto impacto en mi trabajo, ¿sabes? Y cierto poder también en mis contratos, dije como, eso sería lo único que exigiría, ¿sabes? Como, no quiero plástico en el set, no quiero que mi trabajo, y el plástico es la punta del iceberg, ¿no? O sea, el plástico no es como que yo esté en contra de los plásticos, porque el plástico es un material maravilloso. Estoy hablando, es como, dentro de los rodajes es uno de los indicadores más evidentes, pero realmente el mayor impacto de la huella de carbono de un rodaje son las plantas eléctricas, que siempre se llevan como mucho más capacidad de la que se necesita. O sea, esto va mucho más a fondo. Claro, no estoy diciendo que el tema son las botellas de plástico. Y se vuelve corporativo, ¿no? Se vuelve grande, que es, ajá, también donde me gustaría interpelarla un poco frente a que la tarea que se hace desde lo individual, desde lo artístico, es muy valiosa desde la conciencia que se está sembrando y la forma como esto puede llegar a jugar un papel y un impacto en la manera como ciertas industrias como el cine se comportan frente a la amenaza del cambio climático. Pero al final del día yo siempre veo, Natalia, que pues China tiene unas empresas que están botando mugre pa'l aire, y que por más que nosotros botemos las botellas de plástico, no hay nada que pueda contrarrestar ese
efecto. ¿Vale la pena o no? Ahí vienen mis dos respuestas, la hippie y la controladora. La hippie dice, todo cuenta. Ok. Todo suma. Porque somos parte de un sistema, todos, ¿sabes? Entonces, si yo hago algo y de pronto él me ve, o estoy, una botella menos para el relleno sanitario. Pero además de pronto él me ve y dice, me siento mal de botarla, ok, tal. O sea, y hay un efecto mariposa de, estamos moviendo cosas. Sí, creo que todo suma en la vida, todo pequeño detalle en la actuación, todo suma. Pero mi parte racional dice, ok, y si dejo de producir 144 mil botellas en un relleno sanitario, pero China en un segundo está produciendo toneladas de químicos que están contaminando todos los ríos radioactivos del planeta. O sea, claro, no contrarresta. Y ahí viene un poco mi dilema también de decir como, claro, yo soy actriz y yo intento desde mi posición y después digo, no, pero soy la presidenta de la Academia Colombiana de Cine. Y la verdad es que este tipo de cosas, si no son política pública, no funciona. Y yo no quiero ser política. ¿No? No quiero ser política. Yo no quiero ser presidenta de nada, en realidad. Pero es curioso, porque es presidenta de la Academia de Artes y de Artes Cinematográficas de Colombia. Claro. Y no es un puesto político, ¿eh? Porque es que a mí ya, por favor, señores, en las redes, Google, antes de poner comentarios, sí. Es que la mermelada de Petro. Petro no tiene nada que ver con la Academia de Cine. Primero, me eligieron mis compañeros. Pero sí, empieza un tema político en el sentido, al final todo es político, pero digo, no tiene que ver con el gobierno. Un tema de, bueno, si tú quieres realmente generar un impacto, tienes que ir más allá de lo individual y hay que pensar en lo colectivo. Y cuando piensas en lo colectivo, empieza el tema de la política. Y claro, es como pensar en grandes decisiones, en grandes planes. Y ahí empiezas a decir como, uff, pero yo quiero actuar, yo no quiero eso, ¿sabes? Y ahí estoy. ¿Cómo funcionó la presidencia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas? Somos una organización del sector y digamos que sí había preocupación dentro del sector como de, bueno, ¿qué va a pasar con la Academia? Ya se va este presidente, pues que Juan Ángel llevaba creo que dos periodos. ¿Qué vamos a hacer? Hay una generación nueva, queremos vocería, pero pues nadie quiere entrarle, ¿no? Y yo no, yo pues, los apoyo, voy a todas las asambleas, ahí estoy, pero pues no puedo. Sí, pero pues no hay gente que se esté lanzando, pero tal, pero... Y yo ahí dándole, dije, es que yo no sé si puedo con un cargo más en mi vida, no puedo más, tengo un bebé, tengo un trabajo, tengo una carrera, tengo una familia, tengo un hotel, o sea, no sé si puedo con una cosa más. Y después dije como, bueno, hay momentos de la vida, ¿sabes? Y creo que estoy en un momento en el que tengo una posición y una voz que puedo utilizar que de pronto en 15 años no la tenga y hace 15 años no la tenía, sin duda. Y Felipe Aljure lo define bien, es como, también uno escoge varios servicios militares, varias militancias en su vida y varias luchas. Y dije como, quiero este servicio militar, es duro, pero también es algo que me apasiona, ¿no? O sea, es como, si realmente quiero generar un impacto, este es el momento y esa es la posición. Entonces, pues dije como, bueno, nada, me lanzo pues, con un grupo realmente, pues como que hicimos un grupo de Diego, semi vicepresidente, Andrés Buitrago, que ya tenían experiencia en la Academia, dale, yo soy la cabeza y sé que puedo gestar cosas y empujar cosas para que pasen. Y me embalé, y aquí estoy. Mire, ¿cuánto va a estar ahí? ¿Dos años, cierto? Dos años. ¿Qué le toca hacer? ¿Por dónde arranca? Nada y todo. No tengo un puesto, no tengo un sueldo, no tengo un horario laboral, ¿sabes? O sea, es un puesto pues ad honorem y pues como que tiene mucho de ancho y de alto, pero por ejemplo aquí, pues en el festival es eso, es como pensar, proponer, gestionar y volver real políticas, programas, iniciativas que vayan más allá de la retórica para que haya tres cosas fundamentales, ¿no? Como unión, o sea, representar el gremio, ¿sabes? Que haya una
unión dentro de las personas que hacen audiovisual en el país. ¿Están sindicados? No es un sindicato. Hay un sindicato de actores, hay varios, digamos, sindicatos, pero no, esto es como una organización que reúne y representa el audiovisual. O sea, si alguien viene de las academias de afuera, que eso es lo que al final se resume todo, es como somos la entidad oficial en Colombia que representa a todas las personas que nos dedicamos a las artes y ciencias cinematográficas. Entonces somos como el canal oficial para que los Goya o los Óscares o los Platino o las entidades internacionales digan, bueno, necesitamos en Colombia tal cosa. Ahí está la academia, como representando y uniendo al sector. Segundo, la formación, o sea, la idea de la academia, y por eso viene la palabra academia, que se confunde un poco con que me dicen, ¿cuándo empiezan los cursos? La institución, cuando, no es una universidad ni una institución educativa realmente, pero la academia, la intención es formar, ¿no?, público audiovisual, audiencia y gente que trabaje en el audiovisual, fomentar, digamos, la alfabetización audiovisual en el país, digamos, a través de diferentes programas, sí. Y tercero, que realmente yo lo llamo la conexión con la audiencia, y es lo que pasa en el cine colombiano, que en realidad es bastante triste porque tenemos una industria cinematográfica que va en unos pasos agigantados con grandes premios internacionales, festivales, recorridos, voces, autores súper interesantes, pero no tenemos una audiencia que nos vea en Colombia. ¿Por qué no? Entonces ahí empieza mi tarea. ¿Por qué no? ¿Qué hay que hacer? Porque el público colombiano no dice, nos vamos a ver una película colombiana, que uff, qué hueso, no, hombre, es que esas películas están en este momento divididas. Ayer lo dijo Dago en dos, muy súper claro. En las películas de Dago, que no son solo las películas de Dago, pero estoy hablando pues como de las películas que son comerciales, que casi todas son comedia, que llegan, digamos, a un público más masivo, y las películas de autor, de festivales súper independientes, que se han ganado Cannes, que se han ganado San Sebastián, que van a todos los festivales, que andan, pero pues ven Tres Gatos, ¿no? Claro. Es la realidad. Entonces, ver eso un poco con contenido que con audiencias. Es decir, si usted... La audiencia del contenido, es por eso digo, una conexión entre... Si yo voy a ver una peli de Dago, sea lo que voy, ¿sabe? Si voy a ver la película de Laura Mora, sabes a lo que vas. Sí, claro. Si voy a ver a Pichat Pong, vas a lo que vas. Pero tienes que saber un poco, ¿no? Como que tienes que entender Y hay un mundo de grises entre el blanco y el negro. Hay una gran audiencia, porque igual a las películas comerciales, digamos, de Dago va mucha gente, pero hay un cerro de millones de colombianos en el medio que de pronto no quieren ir a ver ni la película de Dago ni la película de Laura Mora, y quieren ver una película de acción. Entonces van a ver Hollywood porque primero es lo que los exhibidores, digamos, tienen como prioridad, claro, lo que suele ser más rentable, entonces digo yo, ahí hay un espacio en el que no estamos explorando, ¿sabes? Tanto los realizadores, los creativos, los guionistas, los actores de, oye, ¿por qué no hay películas de acción colombianas? Ah, porque no tenemos plata. No, tampoco es que una película de Dago, de Laura Mora, sean baratas, ¿no? O sea, Pájaros de Verano creo que era la película más cara, y estamos hablando de $1.5 millones. No es tampoco poca plata en este país para hacer una película, ¿sabes? Entonces, es que tenemos que conectarnos más con el público. ¿Qué quiere el público? Y no necesariamente responder a qué quiere el público, pero generar un diálogo. ¿Ustedes qué quieren ver? ¿Tú quieres que te cuente eso? No sabía. Ven, exploremos otros géneros. Terror, ¿por qué no hay películas de terror en Colombia? No entiendo por qué. ¿Por qué no hay? Hay películas de género en Colombia. Con el montón de espantos que hay. Con todo el terror que tenemos, ¿sabes? Sí. Entonces, a eso voy, ¿no? Esa es mi tarea, pensar y decir como, bueno, mira, ahorita estaba con Netflix. Netflix, necesito que me patrocines un estudio de eso, por ejemplo, ¿no? De audiencias, de segmentación de audiencias. O Netflix, necesito que me patrocines Proimágenes, hagamos un directorio del audiovisual colombiano, directorio donde estemos todas las personas que nos dedicamos a la audiencia. Necesitamos datos, necesitamos universidad. Ayúdame a hacer un estudio de cuántas mujeres somos en la industria, porque yo sí tengo datos de que en la academia solo somos mujeres un tercio de la academia, pero yo creo que en la industria somos mayoritariamente mujeres, maquilladoras, arte, vestuario, pero en cargos directivos, que son los que se acogen a la academia, solo un 30%, pero necesito que alguna universidad me haga un estudio para saber
¿Por qué hay esa brecha? ¿Por qué las mujeres estamos en el medio pero no estamos en cargos directivos o de toma de decisiones? ¿No? O sea, ese es mi trabajo todo el día, pensar y gestionar y inventármelo porque no hay un manual, ¿no? Entonces es como a qué institución acudo, a qué tal voy, cómo lo gestiono porque no tenemos pues como un ingreso económico tal, entonces es como buscar aliados y en esa conexión con el público llega lo último que la gente cree que es lo primero y lo más importante y es lo más superficial, pero también es muy importante, son los premios Macondo. La academia de cada país elabora los premios nacionales al cine. Nosotros tenemos los premios Macondo hace 10 años y realmente los premios Macondo dicen, eso es una alfombra roja de gente, el glamour, ¿no? Pero el glamour, ahora que estuve en los Goya, tiene un impacto en el inconsciente colectivo muy importante, ¿no? Las alfombras, lo que vemos en la televisión, ¿no? Esta cosa que parece muy superficial, pero que llega muy profundo. Porque finalmente es la romantización del cine, del espectáculo también. Exacto, y que llega a la cultura popular, ¿sabes? Se apropia la cultura popular de decir, ese es mi cine, esos son mis actores, esas son mis historias, eso es lo que estoy viendo. En España es muy bonito ver cómo, decía yo, empezaba a tomar fotos en Barajas, en el aeropuerto, en Atocha, en la terminal, durante los premios Goya, ponen unos grandes premios Goya y la gente tomándose foto súper orgullosa de lo que pasa. O sea, en España mencionar los premios Goya hay una cosa como de orgullo, ¿no? Mi cine, la película, fui a ver la película que ganó los Goya, ¡ay, yo vi esa película! ¡Ay, ese actor se ganó un Goya! Hay una cosa bonita de apropiación de su arte, de su cine, ¿no? Y eso es lo que queremos también lograr con los Macondo. Claro. ¿Eso no lo hacen los India? ¿Porque son tele? Televisión, okay. Sí. Okay. Los India Catalina son premios para la televisión y digamos que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas está enfocada en el cine. Como presidenta de la Academia, ¿cómo ve la relación que tienen ahora que mencionaba Netflix, esos servicios de streaming con el avance del oficio, del arte y el ejercicio de hacer cine en Colombia y en el presente? Le pregunto porque hace 3 o 4 años eran como el boogeyman, ¿no? Eran como el coco del cine y uno veía a Martin Scorsese diciendo que no, que el streaming, que no, que... Y los grandes directores como en contra de ese tema hasta que finalmente vimos a Scorsese haciendo The Irishman. Uh-huh. Y como que dijimos, ok, ¿al fin qué? Uh-huh. ¿Cómo siente usted que va a pasar eso? ¿Qué va a suceder con eso? Estamos en un punto de inflexión y por eso creo que, digamos que es muy relevante lo que está pasando en la academia. O sea, es como soy la presidenta más joven de la historia de la academia, que no es una historia tan larga como la de España o México, pero ahí hay algo. Yo represento algo y represento una generación que no sabe realmente cuáles son las bases del futuro, pero que sabemos que hay un cambio, ¿no? Sabemos que hay un nuevo lenguaje, sabemos que hay nuevos jugadores, nuevas reglas y que hay que adaptarse, ¿sabes? Hay que ir con cuidado, hay que empezar a generar cuidado al respecto, ¿no? Es como, sí, esto también tiene unas cosas chéveres y no tan chéveres y cómo vamos a abordarlas y cómo vamos a discutirlas y cómo lo vamos a plantear, pero es inevitable, ¿no? La pandemia además reforzó este tema del contenido en casa. Pues, oye, qué rico es estar en casa y ver Netflix y no tener que salir, coger el carro, las crispetas, el tal, y no te gustó la película además. En cambio, en casa, bye. Next, ¿sabes? Claro. Tienen cosas maravillosas y es inevitable. Y la línea que antes era como el mundo del cine y la televisión, que era como, ay, tú eres de cine, tú eres de televisión, ¿no? Si tú eras una actriz de televisión, no podías hacer cine. Y si tú eras una actriz de Caracol, no podías estar en RCN, ¿no? Y esto empieza todo como a decirme, espérate, que es que esto está cambiando y ahora hay otros jugadores. Y esta línea se vuelve a hacer tan delgadita que en este momento el cine y la televisión están bastante cerca, ¿no? A través de las plataformas, porque realmente hoy en día los equipos de cine están haciendo series para estos servicios que al final se ven en una televisión, ¿no? Y la televisión está elevando sus valores de producción para hacer no 120 capítulos de una novela, sino de pronto 60 y hacerlos con una mejor calidad y con una factura más bonita, más parecida a la del cine. Entonces los equipos, los crews ya están mezclados. La gente que hace cine y televisión ya, no toda, pero se comparte, ¿no? En teoría. Entonces sí, esa línea está delgada, pero hay ciertos valores románticos en el cine, ¿no? Como el que sea una o dos cámaras y no 14, que no se hagan 14 escenas en el día, sino una o dos, ¿no? Que le hace conservar cierto ritual, ¿no? Al cine y que lo diferencia, claro, de la televisión. Claro, le da ritualidad y le da
y le da ese valor artístico también, ¿no? Mire, ¿cómo aguanta redes sociales? Tengo mi relación hippie controladora con ella, o sea, llevo, la verdad es que a raíz de todas estas ocupaciones en las que me metí, llevo bastantes meses como súper desconectada y ya me entregué al decir como, abandoné el afán de, no, porque realmente las redes pueden generar eso, ¿no? Una necesidad de, es que me toca, ¿a quién me toca? ¿Sabes? La verdad es que uno mañana se muere y todo el mundo decir, ay, Natalia, era súper chévere, la presidenta de la academia, y pasado mañana se muere otro, ¿sabes? Entonces hay una cosa que yo todo el tiempo digo como, ¿y qué pasa si no publico algo en un mes? ¿A alguien le va a importar? O sea, alguien va a decir, de pronto un amigo me dice, oye, ¿estás bien? Sí, sí, obvio, estoy acá bien, estoy ocupada, tengo una hija, tengo tres trabajos, ¿no? Pero no pasa nada y estoy como entregada que ya, la verdad, el mail, dejé de revisar mi mail hace ya mucho tiempo porque no podía. Dije como, me avisan, me llaman si es importante, me buscan porque no puedo. Puse como estado de WhatsApp, se lo recomiendo. No, contesto inmediatamente. No, esto no es inmediato, no todo tiene que ser instantáneo, no puedo, no doy. Entonces, claro, hay momentos en los que estás promocionando una película, oye, tienes que estar, necesitas estar presente, que la gente se entere, que la gente se conecte, ta, 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 y hay algo ahí real, ¿no? En medio de ese mundo, sí, hay, no sé, 1.600.000 personas que, no son 1.600.000, serán 1.600.000 el número, pero hay 1.000 personas dentro de ese millón que quiere saber de ti, que le interesa tu trabajo, que valora lo que haces, que es súper bonito cuando alguien se toma el tiempo de acercarse o de poner un comentario de, oye, gracias por decir esto porque como mamá no sentía que nadie hablara de lo duro que es la maternidad. Oye, gracias por representar esto que las mujeres tal, otra. Ay, qué bonito. Pero mi vida no puede depender de eso, o mi ánimo, o mi economía, en mi caso, ¿sabes? Sé que hay gente que se dedica a vive de sus redes sociales. Claro. No es mi caso, y es porque no lo quiero, es una decisión, no quiero, yo quiero vivir de actuar, ¿sabes? No de Instagram. Claro, sí, no, es que es complicado. Yo le miraba algunas de las cosas también, porque le pregunto porque miraba algunas de las cosas que publica y veo que, se decía, Natalia escribe todo esto, porque cuando publica con un propósito. Claro, es que ¿sabe? Ese es el tema. Sí. Entonces uno dice, uy, ¿a qué hora tiene esta mujer claro. tiempo de sentarse a redactar? Es porque siempre cuenta una historia, ¿no? Y decía yo, y viendo los comments y la cantidad de hate. Que pues nos tocan a todos los sí. que estamos al frente de una los cámara, de un micrófono, sí. pero me sentaba a ver los comments y decía, uff, ¿será que tiene un social media manager que le lidie pues, con eso? Sí. Porque sería como lo más sería óptimo. Chévere si fuera un canal de comunicación unidireccional, ¿sabes? Como de, que eso pasa, ¿no? La gente tiene una web y pone ahí como mi próxima película o mi tal, no sé qué, pero en realidad lo que tú dices es un tema, en mi caso, muy personal, ¿sabes? O sea, es como que para mí las redes es pues como, no sé, compartir lo que para mí es relevante e importante. Entonces sí, efectivamente yo además no soy tan rápida para escribir y tal, entonces como que me tomo, corrijo mucho, entonces sí, la verdad es que para mí hacer una publicación no es como send, sino que, ¿qué voy a decir? ¿Por qué? Me demora. Oiga, ¿de dónde le viene lo hippie? ¿Por qué es tan hippie? Yo creo que, no sé, pues, ADN, no sé. ¿Sí? Viene, sí, no, sí viene, mi abuela era muy hippie. ¿Sí? Mi abuela era muy hippie y ahí hay algo en la familia de ello, sí. Pero, ¿y por qué? ¿Qué había en la familia? O sea, música, mi papá, teatro. Mi papá es banquero, 38 años en un banco, súper estructurado. Yo hablo siempre mucho del eneagrama porque también es como una base mía para crear personajes y no es clasificar a la gente, pero sí. Entonces, mi papá es un uno, ¿no? Es como una persona súper disciplinada, súper organizada y ahí viene mi control, mi freak. Y por otro lado, mi mamá, que es súper amorosa y como mucho más artista, pues mi abuela, que era la mamá de mi mamá, mi abuela era poetisa y ella iba como nómada, ay, me voy a Venezuela porque quiero hacer unas pinturas de no sé qué y ta, 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 y como que entonces mi mamá me dijo, yo pasé por
44 colegios, porque pues yo iba detrás de ella donde quería que su alma fluyera con el arte o la pintura, la poesía, y la amé, o sea, estaba bastante chiflada en el gran sentido, pero pues era súper artista. Y mis tíos, pues uno quería ser actor, el otro quería ser músico, y al final pues las condiciones de su momento no se dieron, y creo que hasta mí, ¿no?, y esa tercera generación, como que toda esa energía se pudo canalizar y pues ahí vamos. Mire, ¿cómo la ve Hollywood? ¿Cómo yo veo Hollywood? ¿Cómo me ve a mí? ¿Cómo ve Hollywood a Natalia? ¿Cómo la ven a usted? No sé. Después de hacer Terminator y ahora que hace esta peli, que siente uno como que le funciona bien la historia postapocalíptica y ese rollo. Sí, yo creo que eso, ahí hay un tema más circunstancial de lo que parece. Realmente entre Terminator y Mañana Antes Después, que además sí podría haber un tono, hay un tono muy parecido, post-apocalíptico y todo esto, hice cosas que no han salido, ¿no? Entonces, digamos que sí he hecho cosas mucho más íntimas. La película que estoy haciendo ahorita con Ana María Hermida, mi amiga en Río Claro, es otra, una cosa completamente distinta. Se juntan estas dos cosas como paralelas y hacia Hollywood, porque son, digamos, producciones extranjeras, pero realmente hay dos Hollywood también, el hippie y el controlador en el mundo. Entonces hay un Hollywood en el que yo voy a Fox Searchlight y son como, wow, Pájaros de Verano, Ciro Guerra, Cristina, wow, el de Cannes, ¿no? Y hay otro Hollywood que es como, wow, Terminator, ¿no? Entonces igual en mi carrera también hay esas dos facetas, y seguramente una parte de Hollywood me vea más como upcoming Latina actress, and, ¿sí? Right. The action movies, y otra que sea un poco, la verdad, creo yo, más fiel a lo que yo quiero. Es como, yo no quiero ser una estrella de acción, ¿sabes? Yo no es el tipo de películas que voy a ver. Entonces, pues, si no las veo, ¿por qué las voy a hacer? Pero ahí estamos. Sí, estamos okay. En ese... Igual es que no... Digamos que otra de las cosas, para ir cerrando, es que no es exclusiva de Hollywood, es muy global. Usted puede estar en España, puede estar en Colombia, puede estar en Estados Unidos, puede estar en Chile, puede estar filmando en cualquier parte del mundo, porque su cultura cinematográfica le permite también abarcar todo ese montón de mundos, y eso también es interesante, aunque tiene su downside, su lado claro, flaco, que puede ser no estar metida en Hollywood, porque finalmente siento yo que Hollywood le pide a uno, como muchas de estas industrias creativas, se absorbe, zambullirse, sí, 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 ahí, sí, o no estar, ¿no? Sí, sí, y ha sido un poco mi decisión. A mí Los Ángeles me genera una relación compleja, tengo muchos amigos, California es un estado maravilloso, me siento muy cómoda en muchas cosas, pero hay otras cosas que me conflictúan mucho, y digo como, uff, yo quiero empezar esta vida, ¿no?, en la que siento que hay muchos vacíos a muchos niveles, y digo como, no, ¿sabes? Mis raíces están en Colombia, creo que esta es mi base, y me gusta, y nos dan la posibilidad hoy en día de moverme mucho. Quiero estar mucho en España porque mi esposo es español, quiero ir a Los Ángeles, vuelvo cada tanto, tengo reuniones, quiero hacer proyectos, pues hago proyectos, digamos, con películas norteamericanas, pero tengo una raíz muy fuerte en Latinoamérica y en cosas que en Cucunoá o en Shanghái me resuenan y quiero hacer. Claro. ¿Cómo ve al gobierno 6 meses después? Uf, la verdad es que yo he sido bastante cauta con el tema, porque lo dije desde un principio, ninguno de los candidatos, pero pues esto no es un concurso de belleza, ¿no? Realmente no sentía que... Me parecía muy triste el panorama de entrada de los candidatos que había. Era como, de verdad, estamos en esta. Estas son las opciones. No me parece que sería ideal. Y en algún momento, cuando estábamos en esa final entre Rodolfo Hernández y Petro, dije, no hay que ser petrista para votar por Petro, porque es que está peluda la cosa. Y realmente, pues, he estado 3 meses en España rodando con 3 proyectos sin dormir. Entonces, no he estado muy pendiente. Oigo todo el tiempo, intento estar... Twitter te da una idea bastante distorsionada, pero una idea de lo que es. Y siento que es difícil, ¿sabes? Que es que hay que mediar entre buenas ideas, porque creo que Petro, la verdad, ha tenido grandes ideas. ¿Y Francia? Y una gestión. ¿Cómo la ve? A Francia la adoro. Me parece, la conocí y me parece una mujer tan... La vicepresidenta. La vicepresidenta. Tan importante que esté ahí.
tan importante para este país, ¿sabes? Que una mujer negra que viene del Tambo Cauca sea la vicepresidenta, no porque sea cualquiera, ay, que una señora afrodescendiente que esté del campo que quiera ser, no, una mujer que se lo ha trabajado a pulso, que ha tenido una voz, una entereza, una fortaleza, que esté ahí, es muy importante para nuestro país. Que no nos guste, no, la verdad es que no, hay algo en Petro que no me gusta, no me gusta el tono, no me gusta cómo sacó a la ministra de Cultura, buena o mala, no me gustaría enterarme que me echaron de un puesto por Twitter. Punto, humanidad, ¿sabes? No me gustan muchas cosas, no sé ahora con todo lo de su familia, sus hijos, corrupción siento que hay en todas partes, o sea, horrible, pero siento que lo que sí es sano para el país es que haya alternancia de poder, porque es que llevamos en la derecha mucho tiempo, muy fuerte, ¿sabes? Entonces, sano, ¿saben qué es sano? Cambiemos. Y como en España, España es un buen termómetro como de alternancia. Mira, si este año vienen los socialistas y yo estuve este año, entonces, claro, tenemos ayuda del gobierno, hay muchas cosas sociales, educativas, nada, y el próximo año vendrá el otro partido, entonces va a ser mucho más fuerte y va a ser un poco más económico y va a ser más fuerte para ta alternancia. El cambio es bueno, eso sí. Lo único que rescato de todo esto es que el cambio es bueno para todos los lados. Pues mucha suerte con todo el tema de la presidencia. Me alegra muchísimo. Mucha suerte con todo. Abrazos para Juan Pedro, para Isla, y gracias por estar en el podcast. Gracias a ti por este espacio y a todos. Vayan a ver mañana, antes, después, a ver este camellito hecho con amor. Gracias. Gracias, chicos.